bautizado, hermanos. Voy a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, que es la lectura bíblica de esta mañana. La palabra de Dios nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Con este pensamiento, hermanos, quisiera invitarlos a que nos arrodillemos y pidamos a Dios su bendición. Pero antes, hermanos, quisiera, sabemos que esta semana ha sido muy difícil para muchas familias, y muy en especial quisiera invitar a la esposa de Efraín, Gloria. También aquí tenemos, gracias a Dios que ellos decidieron venir, tenemos a la esposa de Iván, a su papá y a sus dos niñas. Quisiera invitarlos también, hermanos, a que si pueden pasar, por favor. Vamos a tener una oración muy especial para ellos. Y también recordemos, hermanos, gracias a Dios, gracias a nuestra oración, el Señor nos ha contestado la oración de que Zoraida ya está fuera. El único que está todavía ahí es Eric, Efraín y también Iván. Pero, hermanos, vamos a seguir orando por ellos como lo hemos estado haciendo. Y que todo sea conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Tengo entendido que el pastor incluso hoy está visitándolos a todos ellos. Él nos va a traer noticia de ellos. Y sigamos orando por ellos, hermanos. Y si hay alguien más que quisiera unirse con nosotros en oración, puede pasar acá al frente. Alguna necesidad que tenga, algún problema o algo que quisiera poner en las manos de Dios. Este es el tiempo, hermanos, de buscar a Dios en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, bendito Dios, primeramente por la vida que nos da, Señor. Gracias porque podemos venir aún libremente y poder venir y buscarte un sábado más, Señor. Gracias por todo lo que tú eres por nosotros, querido Dios. En este momento, un grupo de tus hijos, Señor, se reúne para alabar tu nombre. Pero también, Señor, corremos hacia ti, a tus brazos de amor, porque tenemos problemas. Sabemos, Señor, que esta semana ha sido muy difícil para muchas familias. Te pedimos, Señor, en una manera muy especial, que seas con Eric, con Zoraida, con Iván, y que seas también con Efraín, Señor. Sabemos que el enemigo está haciendo muchas cosas malas, Señor, con estas familias. Pero ellos, Señor, se unen y vienen a buscarte a ti para poder encontrar esperanza en ti, Señor. Queremos suplicarte en estos momentos que donde quiera que ellos estén, querido Dios, que al igual que nosotros puedan recibir de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú puedas llevarle paz, tranquilidad, a pesar de todo este mal que están sufriendo. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos unirnos en oración y estas oraciones, Señor, puedan llegar hasta tu trono celestial y que tú, Señor, las puedas contestar conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos en especial por Gloria y sus niños. Sabemos, Señor, que a ellos les hace falta mucho al jefe de la casa. Pero, Señor, que no les haga falta tu presencia, querido Dios. Suple cualquier necesidad que ellos tengan, que ellos vayan a padecer, y que nosotros como hermanos, Señor, nos unamos para poder también extenderle una mano a ellos. En especial también, Señor, te pedimos por Iván. Muchos hermanos quizás no lo conocen, Señor, pero han estado orando por él. Te pedimos, Señor, que nos sigas uniendo en oración y sigamos orando por él. Cuida de sus dos niñitas. Cuida, Señor, de su esposa, de su papá, de su mamá y de sus hermanos. Señor, quizás este es el medio en el cual tú estás usando para que esta familia se acerque a ti. Y si eso es así, Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Te pido que cada día los traigas más cerca de ti y que donde quiera que él esté, donde quiera que Iván vaya,
Que tus santos ángeles y tu Santo Espíritu lo protejan siempre, Señor. Tenemos la certeza, Señor, que así como contestaste nuestra oración con Zoraida, de igual manera puedes contestar nuestras oraciones por medio de para Efraín, para Iván y para Eric. Ellos aún siguen allá, Señor, en la cárcel. Pero confiamos, Señor, en ti y oramos pidiéndotelo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, lo puedas sacar. Que sea tu Santo Espíritu el que se posesione sobre ellos y que puedan salir de ahí, Señor, para que juntos puedan venir y seguir alabando tu nombre. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a todas estas familias, también a Eric y Zoraida. Que cuides a sus niñas, Señor, y que cualquier necesidad que ellos vayan a pasar, que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ayudarlos a salir adelante. Y te pedimos, Señor, de una manera muy especial, que puedas perdonar, Señor, a las personas que hicieron quizás el daño. Que tu Santo Espíritu pueda hacer con ellos y que tú también puedas demostrarle tu amor hacia ellos, Señor. Que tus santos ángeles puedan ser con cada uno de nosotros. Y en esta mañana, Señor, a la hora de recibir tu santa palabra, que tú bendigas, Señor, a nuestra hermana Marlene. Que tú puedas utilizarla, Señor, grandemente, para que lo que ella vaya a hablar, Señor, sean palabras dirigidas solamente por ti, querido Dios. Que todo lo que tengamos que escuchar, Señor, sean palabras que vengan desde el trono celestial, allá donde tú estás, querido Dios. Ayúdanos a prepararnos como pueblo, como familia, como individuo, Señor, cada uno, podamos prepararnos para poder mirarte en las alturas de los cielos cuando vengas, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre unidos, siempre en oración, Señor, uno con los otros, y a siempre velar, Señor, por los que estamos necesitados. Te pedimos, pues, que nos levantes con tu bendición y síguete quedando aquí con nosotros, Señor. Te pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.